Maras. Cantan e cantan. É uma satisfação do que hizo Susana, que é uma de nossas talleristas excelente, que nos chegou volando desde Tucumã para a alegria nuestra y de nuestros talleres. Bueno, lo que voy a hacer en este momento muy, muy cortito es dar por inaugurado este espacio. Estábamos esperando que viniera Laura para inaugurarlo porque lo tenemos pensado y organizado hace bastante tiempo. Es un espacio de reflexión y de resistencia, de dura resistencia, diría yo. Porque cuando nos enteramos de que ya en el profesorado de letras sacaron la asignatura literatura infantil, a nosotros nos causó mucha bronca y mucho dolor, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno se encuentra con esas cosas así, tiene que tratar de resistir. Entonces, ¿qué decidimos? Esto lo decidimos en el grupo de amigos de la biblioteca. Decidimos hacer un espacio, particularmente doné todos los libros, no mis libros de lectura de cuentos, digamos, sino todos los que son ensayos, revistas de ensayos sobre la literatura para chicos. Y el objetivo es continuar con esto, haciendo todos los meses, tratando de hacer todos los meses, una reunión invitando a las docentes para que tomen conciencia, pero una conciencia, yo diría, profunda y práctica de la importancia que tiene la literatura para chicos, que es mucho más importante que el sujeto y el predicado.